Como cuando le dije la virginidad ayer. Se volvieron a... ¿Cómo es la cosa? Nosotros vamos a comenzar el día de hoy con una meditación. ¿Por qué una meditación? Porque nosotros ayer movimos muchas energías, ¿saben? Y todos los miedos de nuestra mente aparecen. Recuerden la lucha. Acuérdense que nosotros estamos agregando condiciones a nuestra vida, que ahí está nuestra mente, que la estamos sembrando. En la mañana empezamos a sacar las maticas viejas, ¿verdad? Unas poquitas matas. Pero de esas unas poquitas matas, ya la mente está comenzando a condicionarse, a liberar todo aquello que está adherido. Porque ya la propia sabiduría de ustedes sabe exactamente en dónde están esas maticas viejas. Pero cuando nosotros empezamos a sacar las maticas viejas y cultivamos unas nuevas, empieza la lucha. La lucha que también forma parte de nosotros. Y ante eso podemos ver como bombas de emociones empiezan a fluir de repente. Estoy en el campo de la fuente fértil de las bendiciones y empieza la lucha, ¿no? Pero si es que el merecimiento no es así, el merecimiento hay que sacrificarse, hay que joderse bastante para poder tener algo. Así es como funciona nuestra mente. Así para nuestra vida sea muy sencillo todas las cosas, nunca dejamos de ser seres humanos y por lo tanto siempre tenemos que vivir experiencias importantes. Entre estas experiencias importantes me he dado la tarea a estudiar lo que significa la mente, mi propia mente, lo que ella hace, toda la vaina que echa y toda la vaina que le echa la mente a los demás, ¿no? Porque cuando uno está pendiente de los rayitos que pasan por la mente, entonces veo como los cuadrantes de nuestra vida comienza a funcionarse. Tengo una emoción muy grande y de repente aparece otra que me bombardea, como Tepi que amaneció con las piernas choreadas. Empezó a moverse con relación a su gran deuda, se dio cuenta que su gran deuda tiene una forma de liberarse y las piernitas se le debilitaron, empezó la lucha. La sensación de que no se puede porque hay que aferrarse a algo que llaman el miedo, ese miedo que forma parte de nosotros, natural. Sobre todo si venimos de experiencias de dolor, que somos todos, todos venimos de esas experiencias. Si no venimos de las experiencias de dolor, no sé de cuál podemos venir, no sé de en qué población podemos haber nacido. Y que por supuesto, nosotros estamos en un camino de aprender a ser felices. Realmente el aprendizaje de vivir en despertar es aprender a vivir feliz. Entonces, para aprender a vivir feliz, nosotros tenemos que encontrarnos con estos determinados procesos llamados lucha. Podemos hablar de muchas cosas importantes, pero entre estas cosas importantes vamos a hablar de esa magnífica lucha. Vamos a meditar, ¿ok? Paso importante para liberarnos de los procesos cuando estamos entrando en el camino de la afirmación, del éxito, de nuestras conexiones, de nuestros sueños abundantes. Recuerden que tenemos que trabajar con la meditación. La meditación es simplemente dejar fluir todo aquello que esté en tensión de nuestro cuerpo que nos esté obstaculizando el camino. Bien, les voy a dar simplemente un pasito sencillo que nuestra mente lo va a captar. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar. Respiramos profundamente. Otra vez. Y en esa respiración vamos a traer a nuestro sentido del gusto la miel. Vamos a saborear la miel. Vamos a traer de nuestra mente el sabor de la miel al sentido del gusto. La miel ha de ser de la forma más dulce, suave. Sientan lo que significa el sentido del gusto. Tráiganlo a su memoria. Esa miel
Pero cuando comienzan a saborear la miel, también comienzan a observar su color. El color de la miel. El color de la miel lo vamos a extender un poco más y vamos a sentir como si viésemos hacia arriba, hacia el cielo. Y una cascada de miel está fluyendo a través de nuestro cuerpo. Nos estamos bañando en miel. El baño de miel representa el dulzor de la enseñanza, lo que representa el fruto de un gran y maravilloso trabajo en equipo, esa esencia maravillosa que nos dan las abejas, experiencia que en donde se muestra cómo a través de un gran amor se genera algo tan dulce, tan cristalino, tan oloroso, tan divino. El camino de los tiempos nos hace recorrer espacios importantes, muchas
muchas huellas pasadas y todas ellas se transforman en rocas del tiempo. Nosotros estamos en el camino, fluyendo, moldeando, creando. Esa es una manifestación magnífica para la vida. Y en nuestro regreso al cuerpo, nos encontramos con que la sabia tierra nos ha generado una gran protección. Nos ha limpiado de espejos mentales que de una u otra forma pueden generarnos acciones de quebrantos ante nuestras nuevas decisiones. Esa fortaleza maravillosa, magnífica, comienza a movilizar nuestro centro entero y recopilamos nuestra esencia de crecimiento para fortalecernos hacia adelante. Ahora sentimos cómo nuestros pasos comienzan a avanzar. Vemos cómo nuestra mente comienza a avanzar hacia adelante y cómo definitivamente nuestros pasos se adquieren ante otros seres, ante otros momentos, ante otros espacios. Y esos otros espacios representan caudales emocionales mucho, mucho mayores, en donde nos encontramos en un bien fundamental. El bienestar fluye. Y ese bienestar comienza a recrear nuestra mente y nos llena de mucha tranquilidad. De allí comienza una fuente maravillosa a fortalecernos. Las metas se abren porque el bienestar está claro. La esencia también nos da la oportunidad de recobrar un espacio grande, magnífico. Y sentimos como a través del sol que está rodeando nuestro ser y nuestra enseñanza, comienzan a manifestarse en nuestras manos la claridad y también lo que representa la fuente del dinero llega a nuestras manos. Forma parte de nuestra orden de vida aprender a reconocernos como hijos de Dios. Nuestro linaje se manifiesta como un poder sagrado. Nos integramos en lo que simplemente nos hemos de sentir merecedores y ahora nos rendimos ante la voluntad divina. Como hijo de Dios, merecemos el linaje y sorprendentemente precipitamos las bendiciones de lo que eso significa. Abrazamos con tanto amor la humanidad de nuestro padres. Los vemos como seres maravillosos, magníficos, grandes, y observamos la luz de esa grandeza todopoderosa que aparece en la divinidad y permitimos que fluya la riqueza de lo que corresponde para nosotros. Allí una fuente fluye en nosotros, en nuestro ser, en nuestra conciencia, reconociendo lo que intuitivamente nos fortalece, nos integra, porque hoy abrimos la magnífica puerta de la intuición para que la libertad financiera fluya en nuestro ser, en nuestra mente y se precipite a nuestra vida con claridad y desde el amor. Con ese movimiento van a emanar una sonrisa gratificante.
gratificante, porque la vida presente comienza a enrumbarnos hacia algo dulce, magnífico, como la miel, elaborado, poderoso y sobre todo muy sano. Va fluyendo en nuestra mente la conciencia de lo que nos corresponde y el dinero venidero de Dios se precipita para nuestras manos el día de hoy. Movemos los dedos de nuestras manos en señal del alcance. Todo tiene la capacidad de alcanzarse. Nuestras manos se extienden hacia donde deben llegar. Exactamente, todo está magníficamente creado para disponer de ello. Simplemente debemos sentir que forma parte de nuestra vida. Reconocer esa esencia de nuestro ser nos hace fluir en un profundo crecimiento de vida y nos libera de los temores. Y vamos respirando y vamos abriendo los ojos. Meditación nos dieron un tips que yo me di cuenta. Cuando comienzan esas energías a bombardearnos y aparecer la lucha, ¿verdad? Aparece el sentido del gusto, que me lo están mostrando en macro desde hace una semana. En macro es comenzar a reconocer ¿qué significa esta lengua? No nada más para lo que expreso, sino lo que se siente. Y recrear en nuestra mente el sabor de algo nos hace la oportunidad de que desenfoquemos lo que nos esté generando lucha. ¿Ok? Algo que nos genere muchísima complicación, que nos esté asfixiando, vamos a recrear en nuestro sentido del gusto algo que nos guste mucho, pero que definitivamente nos saque del enfoque en donde estamos sumergidos. La mente se esfuerza realmente por un rato en tratar de traer ese sentido que nos desenfoca del espacio de la lucha. ¿Comprendieron eso? Sí. Me encantó. Me encantó bañarme de miel. Todo ese inmenso trabajo nos hizo abrir una capacidad. Nuestra mente, por supuesto, que está recreada para hacer muchísimas cosas. Y en eso es activar el sentido del gusto, así no estemos probando nada. Activar el sentido del olfato, así no estemos oliendo nada. Activar el sentido del oído, así no estemos oyendo nada. ¿Lo han experimentado? ¿O yo soy la marciana? No me digan esa vaina, porque yo hace mucho tiempo que trabajo eso. Yo me imagino que todos somos capaces de eso. Entonces, eso que es tan sencillo, y sé que es muy sencillo porque nuestra mente lo proyecta. Asimismo, nosotros podemos observar cómo estoy detenida y verme caminando hacia adelante y avanzando. ¿Comprenden eso? Estoy detenida en una meditación. Estoy detenida en una meditación y yo misma me proyecto caminando, pasando por la puerta, haciendo aquello, hablo con estas personas, me encuentro con otras, resuelvo muchas cosas. ¿Comprenden?
En ese momento yo estoy activando algo. Mi mente está accionando comportamientos que ya sé que ya las creí, por lo tanto me puedo ir para allá. O sea, qué cosa tan buena de que ahora, de ahora en mi mente. Ahora mi mente. No, no es para que me enfoque, es para que me escuche. Ahora mi mente. Ahora mi mente va a proyectar desde que estoy aquí, como camino, avanzo, negocio, doy la mano, resuelvo, adquiero, movilizo, tengo, siento, eso lo estoy proyectando. Y estoy dejando esta estela de creación suficiente como para que la acción se dé. ¿Ok? Eso se llama física cuántica, metafísica. No, señor. Física cuántica. Física cuántica. Física cuántica. Ah, no, no. No, no, no. Eso es física cuántica. Es una ciencia. Una proyección. Cuando nosotros conectamos esto, definitivamente nuestra mente está capacitada para accionar. Y les di nada más el sentido del gusto para que se den cuenta cómo nosotros creamos las cosas. Cuando vamos creando las cosas, es muy sencillo para nosotros activar muchas otras. Esas muchas otras las podemos recrear con emociones, sensaciones, situaciones, conciencias. Eso nos da la oportunidad de reconocer espacios grandes, en donde sentimos que no es posible. Sí es posible, lo único que tenemos que hacer es proyectarlo. Forma parte de nuestra mente, puede aparecer la lucha de nuevo. Ok, ya me estoy instalando, me sigo instalando en que ya salí de la puerta. Y vuelve a aparecer la lucha, busco, me desenfoco de eso y me vuelvo para allá. En vez de estar pensando pendejadas en una cola, en la vía, en la avenida, en una cola de carros. Una cola por el, ¿cómo se llama? El semáforo. El tráfico. En vez de estar pensando pendejadas, comiencen a trabajar con su mente. Hagan algo que les dé satisfacción, que no es escuchar qué está diciendo la persona de al lado. ¿Ok? Porque lo que está diciendo la persona de al lado son simplemente los horizontes de la afuera. Y el horizonte de la afuera es completamente cercado. Cercado. El que está escuchando a la afuera está condenándose a una cárcel y lo sabe, ¿ok? Ustedes saben exactamente que es así, todo es más asfixiante. Una cosa es peor que otra. Entonces tenemos que ser bien enfocados en nuestro espacio. Y eso definitivamente puede ser una prueba de lo que significa estar centrado. Me he evocado en mi vida a sacar toda esa energía sin necesidad de yo no estar en la calle. Yo salgo todos los días y voy todos los días al aeropuerto, todos los días a los terminales, todos los días, o sea, todos los días voy a todas partes. Y no se me concede la oportunidad de seguir escuchando ese tipo de situaciones porque no estoy allí. No estoy ahí, yo estoy en mí. Y cuando empiezo a desenfocarme, me vuelvo a centrar y busco la forma de encontrarme de nuevo porque no puedo permitir que alguien me arrebate mi vida. Mi vida mía, mi sueño mío, mi mundo es mío. Y como mi mundo es mío, no lo voy a ceder. No lo voy a ceder así de fácil a seres que ni siquiera conozco. Así definitivamente. Y nuestro rumbo es centrarnos. Si me centro, tengo un propósito. Y desde mi propósito yo puedo obtener lo que yo quiero. Pero recuerden que nosotros estamos trabajando un estado valioso viviente que ya está registrado. Mira, lo tienen fichado. ¿Eso son para la cartera? Seguro. Intercambio. Tiene el mismo
valor, la misma fuente, es intercambio, intercambio. Simplemente se genera la acción del intercambio. El intercambio es necesario. Reconocer que intercambiando también estamos generando acción de intercambio de culturas. Aquí hay un intercambio de culturas. Comprendan, no vamos a pelear. Vamos a intercambiar la cultura sin luchar. Vamos a dejar fluir eso con sabiduría, ¿ok? Como vamos a intercambiar la cultura, por supuesto todo se puede intercambiar, no hay problema, no hay conflicto. Estamos confiados y estamos conscientes de que el intercambio fortalece nuestra vida. Porque jamás esta señora que está aquí se ha movido tanto en este país durante los últimos, no sé, 4 años. Tiene 4 años rodando, pero ya la cosa está pero a saco, ¿no? Impresionante. Los bancos ahorita, por más que digan lo que sea, son como un 24 de diciembre. Todos los santos días del mundo, para el que va para el banco lo sabe. Hablar con los cajeros del banco, eso es pobrecito, o sea, tienes que darle durísimo, porque es demasiado el movimiento de intercambio. Si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, seguimos con la ola de la afuera, ay, la cárcel, la vaina, la pendejada, el asunto, sus asuntos. Son sus asuntos, nuestro asunto es vivir, nuestro asunto es salir adelante. Y en este tiempo, solo los sabios van a avanzar. Comprendan eso. Los sabios van a avanzar. Se quedan aquí, perfecto, pero los sabios van a avanzar. Y si van a otro lado, van a avanzar igual porque vamos a seguir saliendo con nuestra identidad. No nos vamos a quitar nuestro título magnífico de fecha de nacimiento ni de sitio en donde nacimos. Entonces, para poder avanzar, tenemos que aprender acerca de la cultura del intercambio. Reconocer que cuando quiero esto, aparece mucho de esto. Y esto funciona, me funciona. Como esté, me funciona. Y eso me genera una acción multiplicadora financieramente que me da oportunidades, reencuentro, proceso de crecimiento, de amor y de muchas bendiciones. ¿Qué cosa más buena es que diga, no, yo estoy en un proceso de entrar a reconocerme millonaria, que no me he dado cuenta? ¡Qué proceso tan fuerte! En vez de que, ¡ay, estoy en un proceso! No, estoy en un proceso de reconocerme millonaria. ¡Dios mío! ¡Qué horrible! Entonces, esas son las acciones. ¿Por qué no entrar en un proceso de esa naturaleza? Quiero reconocerme millonaria. Entonces, el reconocimiento forma parte de la vida. Comprendernos, aprender de que puede aparecer la lucha en nuestra mente natural, pero que nuestra mente también tiene una conciencia de crecimiento en donde el intercambio fluye. Y para eso yo quiero honrar a esta maravillosa china que está aquí. Esta maravillosa china que está aquí, que hoy me dijo abuelita. No, mamá. No lo vuelvas a hacer. ¿Será que la tía te está tocando el coquito? Mírame, a ver, por favor. Bueno, ese no es el tema que estoy honrando por eso. Si no, pues ya te vaya. Honrando a esta amada china que nos está dando la oportunidad de que su cultura se presente, así tú te choque la cultura. Yo agradezco que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos nos estén dando unas maravillosas revelaciones, porque de eso se trata, la familia me habla. Como esa familia me está hablando, puedo aprender a negociar con facilidad acerca de los movimientos y acerca de lo que significa la agilidad. Así tú no quieras ser ágil, tus padres lo son, tus abuelos lo son y tus bisabuelos también. Entonces ellos nos pueden enseñar a cómo ser ágiles. Ágiles para movilizarnos y ágiles para abrir grandes y maravillosas puertas. Entonces, desde el amor, desde la comprensión, desde la compasión, nosotros vamos a honrar a nuestra familia como único proceso de comienzo de negociación. Bajamos nuestra cabeza,
empezamos a negociar. Desde mi conciencia, honro a mi madre, honro a mi madre por todo lo que es, por todo lo que es, por todo lo que representa, por todo lo que representa, por toda su fuerza, por toda su fuerza, y honro a mi amado padre, y honro a mi amado padre por todo lo que es, por todo lo que es, por todo lo que representa, por todo lo que representa, por toda su fuerza, por toda su fuerza, y con tanto amor, y con tanto amor, me siento tan fuerte, me siento tan fuerte, porque formo parte de ellos, porque formo parte de ellos, y tejo las líneas, y tejo las líneas de la familia entera, de la familia entera, que toda hoy me brinda, de sus mejores enseñanzas, la honra, hacia esta nueva familia. Estos seres con los que he de negociar, hoy honro a sus familias, honro a cada uno y les agradezco sus buenas nuevas. Para un bien, para la ley ganar, ganar, desde mi conciencia, honro, agradezco, y fluyo, con mis mejores frutos, para recibir, sus mejores frutos. Ahora les pido que respiren y sientan una llave que está enfrente de ustedes. Esa llave es la llave de la negociación. Nosotros, desde la fuente de nuestra familia, honrándola, estamos honrando la familia de todos aquellos con quienes vamos a negociar de ahora en adelante. Ahora levantamos nuestro rostro y ahora decimos: yo soy, una gran puerta, y tengo la llave, de mis negociaciones. Abran sus ojos y nos vamos a encontrar con nuestra familia, que es la otra familia que nos va a brindar nuestra negociación. Así que vamos a hacer lo mismo que ayer, nos vamos a abrazar. Encuéntrense con sus negocios. Abracen a sus negocios. Thank you.
Bueno, ustedes se dan cuenta qué es lo que trae el dinero, ¿no? Alegría. Una alegría muy especial, una alegría que nos transmite realmente la acción de que podemos crear muchas cosas cuando los tomamos bajo una gran voluntad de crecimiento, en donde nos sentimos tranquilos, en donde estamos libres verdaderamente. Ponme la cancioncita. ¿Tienes? No. Negocio. ¿Cómo tú vas a...? Este es el negocio de tu vida, Me van a atender esa canción. Porque nos están hablando cuál es el motor que nos da
la vida para poder obtener lo que nosotros queremos. Por supuesto que ese hombre está hablando de que él está enamorado de una mujer, tiene un gran talento y lo único que quiere es ganarse $1,000,000 para comprar una casa a ella. Quiere ser famoso, quiere llegar a todas partes, quiere, pero ¿para qué? Para comprar una gran casa para ella. Para eso funciona la energía de nuestros sueños y para eso el corazón comienza a movilizarse con mucha fuerza. Entonces, la mujer va a empezar a decir, yo quiero. Y el hombre va a empezar a decir, yo doy. ¿Ok? Apréndanselo. Yo quiero, dice la mujer. Y el hombre dice, yo doy. Yo quiero. Con el yo doy es porque sexualmente, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Eh? ¿Qué pasa con esa vaina? Acuérdense de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotras las mujeres, hablando de mujeres, nos conectamos verdaderamente con el don maravilloso de recibir, la respuesta inmediata es que comienza a manifestarse el campo financiero a nosotras. Definitivamente la ley del menor esfuerzo comienza a manifestarse, ¿sabe? Porque simplemente le estoy diciendo a la ley universal, yo quiero. Yo quiero, no es que tengo que escoñetarme para tenerlo, ¿comprenden? Sí. No es que tengo que matarme porque tengo que hacer esta vaina y porque te... No, cuando digo yo quiero, estoy abriendo una gran puerta y esa gran puerta se abre desde aquí, jovencitas. ¿Ok? Pero la ley maravillosa del hombre que les dices yo doy, que son territoriales, que son perseverantes, que tienen la seguridad, la fuerza del hombre está en las piernas, su condición es seguro, conecta, fuente. Tiene que decir yo doy, porque el dar para él le hace crecer una experiencia, como esa experiencia de que una mujer le exigió $1,000,000 a ese carajo para que le comprara una casa, que comprara $1,000,000. Entonces ese hombre se hace inmensamente famoso para darle una casa de $1,000,000. A eso se llama un maravilloso intercambio. ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo que hay que tener pareja, que no sé qué. Entonces, ¿cómo funciona la vaina? Bueno, vamos simplemente a asumir la normativa de lo que soy. Si soy mujer, yo digo, yo quiero. Yo quiero. Se lo estoy diciendo al cosmos, a la puerta, a lo que viene, a lo que ya no es mi mapita. Ya mi mapa creció, ya mi mapa se abrió. Yo simplemente voy a enfrentarme a algo que no conozco, que no sé, y coño, voy a tener un tremendo proceso que sabe qué es ser millonario, por ejemplo. ¿Qué proceso tan fuerte es enfrentarme a saber qué significa eso? O a que mis ancestros me recuerden qué significa eso, porque todos nosotros tenemos la cualidad de que algunos de ellos, o muchos de ellos, tienen de ese tono. Lo que pasa es que desconocemos qué se siente, cómo se mueve, cómo se purifica. Entonces, a través de eso, nos podemos quitar de las enseñanzas de dolor y de carga que podemos tener, porque estamos afinándonos hacia la sabiduría de los que nos pueden aconsejar. Ayer trabajamos con los ancestros que generaban acciones de muchísimo dolor, ¿verdad? Que nos generaban la patica coja, el asunto, el conflicto. Pero hoy vamos a trabajar con los ancestros que nos dan el recreo o el consejo
o la bendición de que sí podemos avanzar. No vamos a repetir sus historias, ni de vaina. Vamos a simplemente tomar el consejo de por dónde caminar, ¿ok? El impulso que nos digan hacia dónde caminar. Entonces, si nosotros tomamos que aquí está nuestro corazón, el dinero viene, y el dinero viene desde el amor. Si lo pongo aquí, entonces me puedo transformar en avaro, complicado, tengo miedo. Me niego, aunque humanamente el hombre siempre tiene el dinero aquí. Se le olvida. Ok, como el hombre tiene el dinero aquí, se le olvida realmente cuál es su motor. Este. Si no tiene un motor, esta vaina no mueve, ¿sabes? Necesita la cifrita, necesita el don de encuentro, porque el motor que está aquí no se mueve. Si aquí no se mueve, el campo espíritu no nos da la oportunidad de darnos la gracia. Entonces yo siempre digo, adopten aunque sea un perro. Adopten aunque sea un perro, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de amar si estamos en un campo en donde decidimos estar solos, por ejemplo. ¿Saben? Algunas amigas quieren tener pareja, pero otras no. O algunos amigos quieren tener pareja, pero otros no. O simplemente no lo tienen todavía. Entonces no van a esperar para empezar a movilizar sus campos económicos, nada más que simplemente seguir esperando que aparezca una pareja. Esa no es la idea. La idea es activar la fuente del amor. Si activo mi fuente de amor, y digo aunque sea un perro, porque cuando yo tengo mi perrita, llego a la casa y veo a mi perrita, se me brota la emoción de verla. Nada más eso me da mucha alegría. Por si acaso no tienen hijos, ¿no? Por si acaso, adopta aunque sea un perro. Eso es un activador. Nosotros tenemos que buscar la motivación para poder alcanzar cosas. Si no tengo la motivación para alcanzar una cosa, ¿qué vamos a tener? Nada. Nada. O simplemente cuando lo alcanzamos, el vacío es tan grande que seguimos guardando un tesoro para dárselo a alguien o a demostrarle a alguien que yo tengo un valor. Entonces, a través de eso nos generamos un cansancio, un hastío y un gasto inmenso de nuestras emociones y no nos da la oportunidad de recompensarnos con lo que somos. Cristina, ¿cuál es tu talento? Comunicar. Oír. Dar consejo. Wow. Sí, es loco. ¿Producir qué? Producir bienestar. Organizar. Educar. Organizar. Educar. Tengo ideas magníficas. Visionaria. Visionaria. Soñadora. ¿Ah? Soñadora. Organizar. Enseñar y planificar. Un imán de soluciones, eres tú. ¿Cómo es la cosa? Okay. Tengo un talento de oratoria. Ajá. Y tengo un talento como de traducir información y profundidad y ser claro.
enseñar. Observador. Muy buena intuición, escuchar, creativa. Creativa. Vender ideas. Diseñar, crear, afianzar. Socializar, resolver. Escuchar. Crear, servir. Ser creativo. Aprender, diligencia.
a tus hijos. Administras todo lo que aparezca. Yo no quiero que tú me produzcas nunca. Me imagino cómo sería esa vaina. Nuestro talento no tiene nada que ver con nuestra ocupación. A veces. Ese a veces nos hace desconectarnos del corazón. Como nos desconecta del corazón, lo sacamos de aquí. ¿Ok? Comienza simplemente la acción de la labor. La labor. Una persona puede activarse en una conexión muy grande. Por ejemplo, Richard me dice a mí, particularmente él, porque estoy alojándome en su casa, y él me habla de que él quiere al fin ser multimillonario para no accionar más, simplemente disfrutar del multimillonario. Pero esa no es la verdad. La verdad es que si no está activándose y se siente realmente coordinando cosas, no va a estar feliz. La acción es que se moviliza muchísimo con el público y eso le da una acción de sentirse pleno. La plenitud con lo que nosotros hacemos es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, tenemos 80 años, y creo que lo tengan claro, 80 o 90 años, lo que queremos es cultivarnos y quedarnos sin hacer nada, ¿saben? Eso es normal. O sea, todo aquel que sienta que necesita es ser multimillonario para no hacer nada, wow, se pelaron, porque si no va a pasar, se van a esperar ser muy ancianos para no tener en su campo físico la necesidad de hacer algo. Y eso quiero que lo tengan claro, no podemos siempre visualizar irnos de crucero para la eternidad. Por eso es que yo ayer les mandé el tips, conozco de un crucero que aloja a los ancianos. Y toda la vida los ancianos pasan en crucero. Lo único que pasa es que se estacionan una sola vez al año en donde está la visita de su casa. Sus hijos, para que vengan sus hijos. Del resto están viajando por el mundo a través del agua. Eso es un plan de crucero de alojamiento de ancianos. Entonces, nosotros tenemos que estar claros lo que queremos, porque nuestros sueños, si tengo que decir es que yo quiero al fin tener esto para dejar de ser hábil, ustedes están pidiendo su vejez. ¿Comprenden? Lleguen a un acuerdo. Lleguen a un acuerdo. Porque estoy completamente segura que cuando traspasen la puerta y tengan el negocio de su vida, van a querer uno más grande. Porque el cuerpo les va a pedir, coño, pero ya tú estás joven todavía, ¿qué te pasa? Más o menos, ¿qué te va a pasar? La desesperación va a ser la misma. Va a ser la misma. Simplemente que nos va a generar una acción de que quiero un poco más, quiero una isla chiquita, no, ahora quiero una más grande. No, esa no me gusta más, yo quiero una más grande, más grande. Y entonces la acción se activa a través de nuestras habilidades. Entonces tenemos que reconocer que nuestro campo emocional tiene mucho que ver con nuestras habilidades. Si desde mi habilidad no proyecto lo que quiero, entonces definitivamente hay un desgaste. Nuestros sueños financieros no pueden llegar al final de nuestra vida, ¿ok? Entonces tenemos que reconocer qué es lo que el cuerpo nos está comandando. Y eso lo estoy hablando para absolutamente todos, porque yo estoy viendo aquí a todas las personas jóvenes. Todas son jóvenes, así unas sean un poquito más grandes que otros. Pero ese poquito grande no es para tanto. Aquí no hay... ¿Quién ha venido aquí anciano? Nosotros no hemos tenido ancianos. En otras escuelas que yo he tenido ancianas de 80 años, pero aquí no, eso no ha llegado aquí.
Entonces esas acciones, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que realmente estamos proponiéndole a nuestra mente, porque tenemos que realmente negociar. El primer negocio que tenemos que hacer es con nosotros. Desde mi negociación, yo sé perfectamente que voy a tener todo lo que quiero, pero eso no quiere decir que va a ser bajo el costo de mi habilidad, porque mi habilidad no se puede quedar en el aire, jamás. Definitivamente, el que ya no se quiera habilitar más, entonces le da una vaina, un ACD, una vaina que quede tieso. Entonces no te muevas más, pues quédate ahí. ¿Comprenden? Entonces tenemos que llegar a una negociación real con todo lo que significa en nuestra vida. Consciente de nuestras habilidades, porque el motor de nuestra vida tiene una conexión muy importante. Yo quiero del universo para disfrutar más de mis habilidades. Sentirme realmente claro en que mis habilidades generan una proporción mayor. Y esa proporción mayor es el fruto de mis propias habilidades. Tiene que ver siempre las habilidades. Mi habilidad es que simplemente disfruto con lo que hago y eso me da el regalo de recibir dinero. El dinero es un regalo. ¿Ok? Porque la condición mayor es disfrutar de mi propia habilidad. Porque mi habilidad me genera una acción inmensa de ser feliz. Soy feliz con mi habilidad. Si no soy feliz en mi habilidad, entonces nos vamos a resumir a estar en la casa o en Italia, España, Francia, Madrid, Washington, no sé qué, cuando va, India, China, Japón, vaina, va, brincamos, va. Y algún día lo único que queremos es estar en casa, de tanto estar con una maleta encima, viajando y comprando cuantas cosas que se le iremos a regalar al planeta entero, porque no sé dónde metemos tanta vaina, ¿verdad? Y resumirnos a observar a nuestros hijos con sus peos. Entonces esa no es la idea. Nuestra idea es ser hábiles. Ser hábiles y siempre dejar algo importante. Sentir que cada día estamos sembrando algo importante. Y por eso me encanta ese primer millón. Ese primer millón que me motiva a reconocer que tengo a quién aportar o de quién recibir. Y eso, a quién aportar o de quién recibir, me genera una acción de que mis habilidades se expanden y tengo un motor que me activa a todo lo que yo quiero, pero definitivamente mis habilidades crecen más y más, porque las sensaciones de sentirnos hábiles nos dan grandes oportunidades. Yo honro muchísimo a las personas que están saliendo en jubilación, que es amiga, aquí hay unas cuantas amigas jubiladas, ¿verdad? Esas amigas jubiladas, cuando empiezan a vivir la experiencia de wow, me jubilo y ahora qué coño voy a hacer, uff, es fuerte. Empiezan a buscar el camino, porque ¿qué hago con mi vida? Es momento de ver la habilidad. Si la amiga Lee dice, por ejemplo, que ahorita está aprendiendo el arte sagrado de lo que su mamá le enseñó toda la vida, que fue confeccionar. Utiliza el arte de la confección y lo une hacia el arte de educar. Ella educa a unas cuantas personas y crea un maravilloso emprendimiento, o sea, una empresa de costura para que puedas expandir, para que puedas tener 300 tipos de una sola pieza y la puedes expandir. Tú haces uno y el resto lo hace el resto de las personas, ¿comprendes? Claro. Es que eso es una forma de expandir. Ya tú sabes confeccionar, bueno, eso es perfecto, pero sabes educar. Exactamente, ya tú sabes formar. Entonces, como sabes formar, utilizas las dos cosas. Y a través de esas dos cosas tú eres feliz. Estás educando igual, estás confeccionando también y comienzas a expandir. Esa es otra cosa. Así vamos abriendo una puerta. Porque en esa puerta definitivamente tienes tiempo para tus nietos y deja que todas esas mujeres jóvenes produzcan en tu compensación, ¿comprendes? Entonces, esas son las puertas que se abren cuando somos conscientes de nuestras habilidades. De la habilidad comienza a fluir cualquier cosa.
Las personas pueden estarse sumergiendo en su vida de qué hago con esta vaina fastidiosa que hago en mi vida, qué fastidio. Esa no es mi habilidad, qué fastidio. En ese fastidio se me merman las sensaciones de lo que significa el dinero, coño, lo estoy haciendo es por plata. No puedo imaginarme por qué las personas se tienen que resumir su vida a trabajar por plata. ¿Cómo van a trabajar por plata? Si trabajan por plata, su vida es completamente gris. El trabajar por tener dinero es un desastre. Particularmente lo siento. Y no tiene que ver con la habilidad, porque desde hay habilidades para las personas que limpian. Hay habilidades para los que manejan. Hay habilidades para los que administran. Hay habilidades para los que todo. Para los que educan o para los que escuchan, porque tú cuando ves oír deberías de ser una excelente entonces psiquiatra. Porque eso es una vaina recha, hermano. Tienes que escuchar todo eso feo. Psiquiatra o psicóloga, eso está fino. Entonces, esas condiciones nos hacen ver cómo mi vida ha creado muchos talentos. El ser humano tiene un poder de creación importante durante toda su vida y tal vez mínimo 5 profesiones ha tenido en su vida. Mínimo. Y no estoy hablando nada más de títulos, estoy hablando de profesiones. La profesión es lo que habilito realmente y me siento diestro. En esas 5 profesiones puedo utilizar las 5 a la misma vez. Y desde esas 5 profesiones me activo en algo muy grande. Eso es muy importante. Reconocer lo que significan nuestras habilidades, nosotros nos accionamos realmente en una conexión muy importante para nuestra vida. Comiencen a sacar cuentas en su mente o sacar el tiempo, los tiempos de su tiempo, el tiempo de sus vidas. Y dense cuenta cuántas profesiones han pasado por sus vidas. Y esas profesiones les dan la oportunidad de unir una a otra y sacar lo mejor de ustedes. Sacar lo mejor de nosotros nos genera una acción de sentirnos felices. No ha perdido el tiempo nunca. No ha perdido nunca el tiempo. Simplemente lo que hago es cambiar hacia otra profesión porque ya habilité mi mente, mi vida está definitivamente coordinada a sacar un algo mayor, mucho mejor. Y por eso es importante reconocer lo que tenemos en nosotros. Y desde ese importante, nosotros reencontramos nuestro propósito de crecimiento. ¿Estamos bien claros? Sí. Entonces, a lo mejor, eso que ustedes hablan de sus talentos es un pedacito de los rayos inmensos que tiene cada uno. Son muchos rayos de talentos. Talentos que están dormidos. Talentos que, por supuesto, vienen a través de un pasado que te dijeron no puedes, no debes, no tienes por qué, no aspires, no es necesario. Y eso no es necesario, no aspires, no puedes. Te genera una acción en donde tú comienzas a decaer, pero definitivamente nuestros talentos existen. Cuando nosotros somos catadores de talento, catador de talento es que definitivamente siento que cada ser humano tiene un real talento. Sienta lo que sienta, haga lo que haga, tiene un real talento. Eso forma parte de las proporciones que tenemos en la vida. Y cuando fluimos en nuestro grandísimo talento, reconocemos el propósito de lo que quiero. Vamos a hablar de una cosa maravillosa después de que me pregunten algo. ¿Quieren preguntar algo? Ajá. Que tengo y no sé si eso se me curará.
amor, tú sabes que tú me estás hablando de que tú estás honrando a un estafador. Honrando a un estafador significa que tienes un miembro de la familia que avergonzó a la familia. ¿Ok? Un miembro de la familia, eso es normal. Estás viendo a un miembro de la familia que avergonzó a la familia. ¿Ok? Eso significa que para proyectarse, ¿quién va a ser el estafador? Porque tú estás viendo a alguien que está sufriendo.
madre herida de aquel ancestro al fin está en paz, porque este hijo, de alguna forma, le genera muchísimo dolor, entonces lo abraza. Y cuando lo abraza, ese padre que está muy resentido, definitivamente se da la oportunidad de ser clemente, baja su cabeza, respeta la experiencia y también se da cuenta que ese hijo es de su procedencia y abraza. ¿Qué significa eso? Ecuación mayor, que tú te pareces tanto a tu padre que tienes mucho miedo de eso. Entonces tú puedes ver a tu papá, y lo que tú más alegras con tu esposo, y lo puedes abrazar. Y cuando tu mamá ve eso, definitivamente, la conciencia de me siento como estafadora. Intercambio. Cuando tú sientes que esto representa amor, quiero que comprendas que tu mayor bendición es que cada vez que tú hagas una transacción, tú vas a estar multiplicando la finanza de aquella persona, ni siquiera de la tuya, de aquella. Porque tú estás sintiendo que esa persona no puede, definitivamente puede, y puede más. Puede más que eso. Y nosotros lo que hacemos es generar la acción del intercambio. Si no existen esos motores, cuéntame qué motor nos va a ayudar. En este momento, una cosa extraña, pero si no fuera por esos grandes motores, árabes, chinos, europeos, ¿cómo nos movemos? Si no aparecen esos movimientos que nos dicen intercambio, coño, muévanse. Buscan ideas, paran ambiciones, muévanse, cómo caminamos. ¿Comprendes? Entonces hay que respetar el movimiento. Hace 2 años, justo 2 años, Antonia, que pedimos el arroz. Hace 2 años comenzó el tiempo de la transculturización. Y era el año de los chinos. Porque los chinos poblando acá con su cultura. Y el poblador activaba que vamos a unir, unanse todos con toda su sabiduría para que se genere esta vaina que se llama intercambio. No sabíamos lo que venía el año siguiente, el año del abastecimiento. ¿Por qué? Porque la persona tiene que abastecerse de herramientas. No conocía lo que querían decir los ángeles, pero definitivamente ya tengo que conocerle sus trampas para conocer. Así yo estoy creyendo una vaina, mira, sus mensajes invisibles. Entonces, esto es una simbología que si ellos no nos muestran que pueden crecer en medio de la crisis, ¿quién nos va a mostrar? ¿Quién nos lo muestra? Alguien nos tiene que mostrar esto y tenemos que aprender de las culturas.
Si no aprendemos de las culturas, ¿cómo sobrevivimos? Entonces nos unimos a la maravillosa cultura que vi ayer. Estaba viendo un desfile de moda, porque me distraje anoche. Viendo un desfile de moda en lo que llegué para salir del trabajo. Y vi una diseñadora que se enfocó en las raíces. África. No llegó la raza africana aquí cuando empezamos a mover las culturas, cuando empezamos con los gurús, la vaina. ¿No aparecieron las África aquí? Sí. ¿Qué es lo que estamos trayendo a la África? La hambre. ¡Ay, qué susto me dio! O sea, nada más vi un vestido, todo ese poco de una colección inspirada en África. ¡Por Dios! Si nosotros estamos conectados con África. ¿Y por dónde? Bueno, por las creencias. Las creencias que también las trajimos. Las trajimos que en este tiempo se trajo la creencia africana y le dimos mucha fuerza, se le dio mucha fuerza. Estaba escrito, pues, eso no podemos salir de eso. Pero darle tanta fuerza también trajimos el hambre. No lo había visto. No lo había visto definitivamente. Entonces son cosas que pasan por nuestra mente y que tan solo tenemos que observar. ¿Cómo? Si es que también nos estaba viendo, decía, pero ¿por dónde viene esta hambruna tan brava? Bueno, por ahí. Entonces, a través de esto, si no fuera por los chinos que sobrevivieron ante la guerra, si no fuera por los árabes que se movieron durísimo, que si no fuera por los judíos que sobrevivieron la guerra también, que están aquí y que están generando propuestas, y que no todos están ahí que me quiero ir, que no, señor, ellos están aquí pues con fuerza, creando fuerza. Ellos son los que nos están dando talento, porque si no, ¿cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos? Entonces, tenemos que reconocer que la transculturización le debemos dar un poco de respeto. Entonces, con todo el respeto, si de alguna forma las herramientas nos trajeron toda esa hambruna, que bueno, la trajimos, pues, y ya. Entonces tenemos también que aprender a sobrevivir con esto. Y a sobrevivir se transformará en vivir. Entonces, si el chino, el árabe, el judío nos va a enseñar a cómo hacer un país grande, vamos a hacerlo, pues. Cada uno tenemos que tomar de sus buenos diseños algo bueno, algo grande. Y eso nos da la oportunidad de reconocer. Entonces, mami, por Dios, deja de unirte a la afuera. Métete en tu centro, porque tú estás dándole un paso más al crecimiento del país, así sea porque tu familia esté creciendo. ¿Ok? ¿Viste cómo te cambió la onda? Sí, sí. O sea, te voy a dar un poquito a visión. Te vas a ver que te rompo el velo y mira. La idea está ahí, ¿no? Entonces, como que puedo vender esto, puedo vender cosas. Dices, no, yo tengo que estar con todo la onda africana, que todo el mundo pueda tomar la foto. ¿Cómo te sabes? Lo que no es, me voy a cortar mis alas teniendo dinero por eso. Pero al contrario, muy al contrario, lo maravilloso de la vida es con lo que hago, disfruto tanto y recibo un regalo. Este regalo me da la gran oportunidad de compensar mi vida y de darme cuenta cómo definitivamente voy en el buen camino. ¿Ok? Entonces esas son las líneas que nosotros comenzamos a reconocer para nuestra vida, para reencontrar nuestro propósito y dejarnos de la pendejada de qué es lo que hace mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, y seguimos con el marido, y también seguimos con el hijo y la hija. ¡Ay!
nos desenfocamos. Vamos a ubicarnos entonces, mamá, papá, hermanos, esposo, pero desde el corazón. Abro mi mente con que ahí está mi corazón y mi motor. Y para mi motor yo me muevo, porque tengo que tener un motor que me haga mover, el corazón. Si no tengo una emoción que me mueva, no puedo ser feliz. No me doy felicidad. Y como no doy felicidad o no me genero felicidad, no estoy haciendo las cosas con felicidad. El dinero no puede llegar con felicidad. ¿Comprenden? No, coño, no me lo quiero decir. Entonces, esas son las condiciones que tenemos que expandir en nuestra mente para poder fluir. Definitivamente el arte de este tiempo es sacar la inteligencia. Si no sacamos nuestra inteligencia intuitiva, ¿cómo sobrevivimos en cualquier lugar del mundo? ¿Pero cuál es el problema? Pues para eso estamos aquí. Decidimos vivir en este tiempo y por algo estamos aquí. En estos días yo le estaba diciendo a mi amor, oye, ¿por qué no me mandaron? Porque yo no nací, no sé, 300 años más adelante. ¿Por qué me metieron en este feo? ¿Cómo se le ocurrió? Anda divagando yo, divagando en esa locura. Maravilloso. Está bien, eso es maravilloso, porque nosotros no sabemos los trasfondos. Qué cosa más buena que ahorita aparezca un primo o el primo hermano de no sé qué edad que está preso, por ejemplo. Digo qué cosa más buena, porque nosotros sabemos que eso viene de atrás. Eso, ese ser está de alguna forma viviendo la experiencia de un pago de algo que viene atrás. Digo qué cosa más buena, porque ninguno está exento de eso. Lo que pasa es que todos son secretos. Eso está tapado. Y si está tapado, pues definitivamente no sabemos. Y como así, no, tengo una familia intachable, que es una cosa natural. Tanto como que haya sido estafa, como haya tenido lepra, por ejemplo, la de una persona excluidísima, que puede enrumecir, violaciones, o que haya tenido cualquier cosa, pues experiencias de la familia que no sabemos y que no es necesario indagar tanto. Es mucha vaina, hay muchas propuestas acerca de esto, pero definitivamente cuando nosotros enganchamos y decimos, coño, si es que yo lo que estoy es viviendo y nací por esta persona se murió castigado, escoñetado, yo también, ese es mi destino. No vale. Nosotros lo que tenemos que comprender es que esa persona lo vivió y yo definitivamente lo que quiero es impulsarlo a liberarse del proceso y yo me estoy liberando y yo avanzo con mi nuevo mapa de vida. Entonces no es necesario generar una acción de muchísimo dolor, sino comprensión, vamos a comprenderlo. Ah, es que estaba enredada en ese paquete. Bueno, eso está muy bien, te abrazo, pido perdón en tu nombre. Fíjate que no te costó tanto verlo. Ver el estafador no te costó tanto porque lo viste con cara, al fin, de compasión. Esa cara de compasión hacia un ser que ya no está en la tierra. Y que definitivamente necesita la luz para el rumbo, para que su familia lo perdone, para que él pueda encontrar a Dios, o ella pueda encontrar a Dios. Reconoce una acción de libertad importantísima para el reencuentro con nuestro propósito de vida y que nos hace muchísimo crecer. Ese crecimiento es maravilloso. Entonces, estemos de donde estemos, seamos de donde seamos. Nosotros definitivamente somos una gran mezcla de situaciones. No nada más de razas, de situaciones. Situaciones, circunstancias, movimientos, conflictos, todo eso está aquí. Y como está aquí, nosotros tenemos que reconocer que, wow, tengo que despegarme un poquito de esa vaina, reconocerlo también y sentir que cuando algo me esté acechando, me bajo la cabeza. En estos días me dijeron, tienes esto hinchado, la cervical, coño, el clavo, que te bajo la cabeza. Tanto que bajo la cabeza y estoy. De aprendizaje ha sido bien arrecho. No, claro. Realmente significa una
Exactamente. Exactamente. Claro, eso llegó un momento que me dijo que es cierto. A mí me sucedió una conferencia ahora de la me sucedió ahorita que era una escuela. Yo me metí en una producción, mucho cemento, muchas cosas. Y me relevo caminando y eso, o sea, había soñado una cosa. El primer sueño fue que yo venía en el sueño. Excelente alumno mío. Definitivamente. Sería un excelente alumno mío. Ay, qué bárbaro. Y después me lo recibí.
Claro, son señales que después mirar un poco, leyendo y todo esto, me di cuenta de que precisamente estaba hablando de la mujer de la negra, de la cultura, que sobrevivió. No la recogí. Las fuerzas de tus piernas, la ola que te afloja tus emociones, la ola que te quita el aire, que te genera una acción de desgaste muy fuerte. Tiene mucho sentido realmente cuando te dicen no te vayas por esa ola, por Dios, simplemente te estabas desgastando. La ola de los zombies, así lo veo yo. No quiero definitivamente, y le pido a Dios que me dé la oportunidad de seguir avanzando sin tener que mezclarme con esa ola, permitiendo que esos zombies de nuevo empiecen a tener vida, porque eso es el miedo. Exactamente, nosotros así lo vemos. Olas de personas llenas de miedo. Entonces, todas esas olas nosotros las podemos ver, pero ese no es el camino. El camino es en donde están los tumultos, que son tu mente, que no te permiten abrir el paso hacia lo que tú quieres. Pero por supuesto, la chispa de colores, ya todos nosotros sabemos que son ángeles que empiezan a moverse. Te apareció el abejorro que te está diciendo, sigue el camino. Y se te apareció el canario que te dice, tienes un mensaje. Un turpial, un bichito. Todos esos bichitos dicen, eres un mensaje. Tú lo que estabas era trabajando aquí ayer. O sea, tú no viniste, pero estabas trabajando aquí. ¿Eh? Bueno. Claro que te aflojan, claro que te están aflojando la vida, no te dan la oportunidad de vivir. Es reconocer que nosotros estamos en una terapia de vida. Ahorita estamos aprendiendo a vivir. Ni sabía lo que este año nos podía ofrecer. Aprender a vivir, llegar a tu equilibrio completo, reconocer qué es lo que quieres como propósito, tomar conciencia de la vida, fortalecerte en ella. Porque el seguir con la ola, con una acción de una ola colectiva, por supuesto, nos debilita muchísimo. Eso no quiere decir que no voy a decir, wow, no me mezclo con la ola. No, eso no es. Es simplemente reconocer esa ola que algún día pasará al otro lugar, porque es normal, algún día pasará. Aprende a vivir. Bueno, exactamente, pero ahorita la gente... hay una tipología de personas que lo único que está es muriendo en vez de vivir. Pero nosotros estamos viviendo.
porque no le da valor al dinero. ¿Por qué no le das valor al dinero? Porque lo tenías en tu cabeza. Cuando nosotros tenemos el dinero en la cabeza, cuando el dinero es la conciencia de la cabeza, no tenemos ningún tipo de valor. No hay valor. Nuestras habilidades ya no existen y lo único que hacemos es la acción de trabajar únicamente para sobrevivir. ¿Ok? Así nos ganemos lo que nos ganemos. Eso no importa. Lo que venga no vale nada. No tiene ningún tipo de valor. Porque no estoy siendo feliz con lo que estoy haciendo. Entonces, a través de no ser feliz con lo que hago, no hay valor. Nuestras condiciones tienen que comenzar a fluir. Darle vida al dinero representa que definitivamente lo que recibo es súper bienvenido. Gracias. Gracias, dinero, porque definitivamente me lo gané, pero me lo gané ¿cómo? Siendo feliz. Esa es una gran tarea, siendo feliz. Fíjense cómo nuestros padres a veces nos daban recompensa, no todos, pero sí algunos, ¿no? Nos daban una recompensa. Asimismo es la acción de la recompensa. Cuando yo trabajo en función de ser feliz, mi acción es ser feliz, la recompensa viene cada vez más grande. Porque estamos por el camino correcto, reconociendo que todos, por supuesto, son cúmulos de miedo que tenemos en la mente, pero que nos ha impedido en un tiempo abrir grandes puertas. Esa media negra que te estaba señalando, la media negra, por la media negra es... La media negra representa que ese cúmulo de muros representaba un enfoque que no te dejaba ver hacia dónde está el dinero. El enfoque es el miedo, ¿sabes? La media negra representa el enfoque en donde estabas tomando. Cuando tú comienzas a sacar y tomar el enfoque, es que mi dinero lo estaba enfocando de esta forma, entonces de esa forma lo libero y doy permiso a que ese cúmulo salga de ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra mente una inmensidad de cosas y nos enfocamos en una cosa que no nos da la oportunidad sino de irnos hacia la ola del zombie, ¿no? Allá va. Como lo hiciste bien,
tu hijo sabrá exactamente qué hacer en su vida, porque tú haces con tu vida lo que definitivamente quieres. Bueno, eso también le digo en el momento, que yo me siento satisfecha haciendo esto, mira todo lo que yo he logrado hacer. Pero no tienes que demostrárselo, tú tienes que demostrar, sentírtelo tú. Eso es como que si estuviese traduciéndose en tu mente. Tu mente es la que te está complicando. Usted va a empezar a entrar en tu corazón. Definitivamente tú lo hiciste bien. Hiciste lo que sentías que debías hacer y eso es suficiente. Hay un espacio y una parte maravillosa que me habló de la Madre Abundia ayer. La Madre Abundia me dijo, recuerda que lo que haces es suficiente. Cuando tú recuerdas que lo que haces es suficiente, por Dios, la curva acá. Asfixiante de que tengo que estar aquí, que tengo que estar allá, que tengo que moverte, que tengo que estar acá. El pulpo no puede funcionar. La esencia del pulpo no funciona en esto. Porque sí, deberíamos tal vez estar aquí, estar proyectándonos allá, y estar proyectándonos allá, y estar proyectando, y debimos estar. En unas condiciones, nosotros entonces pudiésemos estar en una... Bueno, yo debería estar en este momento, como hoy, ¿qué día es? Domingo, ¿no? Domingo. Hoy es domingo, yo debería de estar en la casa con mi mamá, por ejemplo. Debería de estar en la casa con mi mamá. Tal vez debería estar en la casa con mi mamá. Tal vez debería. Pero cuando yo estoy haciendo lo suficiente, lo correcto, lo que debo hacer, entonces no, yo debería simplemente hacer lo que me da placer para que mi mamá se sienta en paz con lo que yo estoy haciendo. Esa es una gran diferencia. No es que lo que debería hacer, porque es lo que determinan mis hermanos que debería hacer, o por lo que determinaría no sé quién que debería hacer, ni por lo que determinaría fulano que determina. No. Es simplemente lo que yo estoy haciendo me hace inmensamente feliz y es lo que mis padres realmente añoran, que yo sea feliz. El padre que sienta que sus hijos no merecen la felicidad, los honro también. También pueden aparecer, pero no es la naturaleza real del padre o de la madre. Si ustedes sentimos, o si ustedes alguno tienen ese concepto, ustedes van su cabecita por si acaso y se liberan de ese proceso, ¿ok? Porque todo padre y toda madre, como quieran que lo veamos, lo que más quiere es que sus hijos sean felices, que logren lo que definitivamente no lograron, ¿ok? De la virginidad. También puede ser, pero es algo que me ha planteado mucho porque la sensación es que siempre, mi hermano ya está fuera del país y estoy pensando también, pero constantemente me devuelvo la idea de quedarme porque precisamente estoy enfermo. O sea, estoy enfermo, me siento mal, Entonces, eso como que ha robado la energía en mí, ha robado la. Perdón, ¿y es que tú seguro que te quieres ir? Parece que no. O sea, debería de plantearte las cosas, ¿no? Entrar en un acuerdo personal. En los acuerdos personales, ¿cómo hubiese querido que Berioca hubiese venido? Porque se enrolla mucho. Pero no importa. Es más o menos el mismo tema. Que lo escuche, algún día lo va a escuchar. Nosotros tenemos que instalarnos verdaderamente qué pasa en la vida. No es que te estás saboteando, perdón. Es que algo dentro de ti no se quiere ir. O sea, una parte de tu vida y de tu cuerpo te dice, ¿para dónde vas si hay algo que tienes que hacer? ¿Para dónde vas si hay algo que tienes que hacer? Entonces tú ves a tus hermanos que se están movilizando, ¿verdad? En algo, y que tal vez ellos quieren que tú estés allá con ellos. Es posible, no lo sé, o a lo mejor tú quieres irte para otro lado en diferencia. Pero hay algo que te está diciendo, no te vayas, date un tiempo. Te propongo eso. Habla contigo. Acuérdense que para poder rehacer esto,
a llegar a un acuerdo con nuestra vida, un acuerdo con nuestra mente, un acuerdo con la felicidad. Si tú te vas a ir hacia otro sitio a perder tus sueños, acuérdate de esto. Si te vas a ir a perder tu talento, acuérdate de esto, ¿ok? Porque tan solo una solución magnífica es irse si está un talento de por medio. Si está un talento de por medio, fluye. Pero si no hay un talento, mira lo que va a pasar. ¿Ves? Esa es una gran diferencia. Entonces, entren en conciencia. Porque hay mucho, realmente siento mucho lo que son las formas en que se están moviendo las cosas, ¿no? Porque todo tiene su verdadera razón, su esencia. Pero no entiendo cómo tantos amigos, tantos hermanos, compañeros, deciden irse a salir de sus sueños para montarse en esta vaina, para que su vida se desgaste. Si logran canalizar esto e irse desde aquí, definitivamente les va a ir en lo máximo. Pero si no, ¿qué van a hacer? Envejecer nada más. Envejecer. Ajá. Esa es una de las propuestas para que nosotros podamos sanar la forma en que vemos el dinero, porque por supuesto que nos enseñaron la cultura de que el dinero es separación, el dinero también nos genera dolor, el dinero nos genera enfermedades, el dinero nos genera cargas, el dinero, todas esas cosas, ¿no? Que definitivamente está el Arcángel Miguel sacando una tijera y cortando todos esos pensamientos que pueden estar en la mente de nosotros. Pero esas condiciones, fíjense que es bien interesante, porque nosotros podemos activar, y eso lo aprendí los árabes, ¿no? Me pareció una cosa linda. Simplemente, pues un día pasé por una tienda y como tengo la cualidad de que la gente me da las informaciones sin que yo le diga nada. A mí me encanta. El dueño de la tienda me habla, pues, que sus padres le enseñaron a que tienen que bendecir el dinero. Y de hecho ellos le oran al dinero, le oran, le dan las gracias a Dios. Gracias Dios porque me estás dando este pan. Para ellos esto es pan, gracias Dios porque me das este pan. Entonces ellos lo activan en su corazón, lo bendicen y lo besan. Porque esto es un regalo del Padre. Eso es lo que ellos hacen. Entonces yo decoro mucho eso. Cada vez que recibo el dinero, tomo aunque sea uno de esos billetes y lo beso, con la acción de que estoy multiplicando, con la acción de que estoy respetando lo que Dios me está dando en ese momento, y sé perfectamente que esa bendición nos da una oportunidad de reconocer algo más. Desde entonces me encanta mucho, porque las personas que lo saben me dicen, quiero hacer algo. Me dan un billete, no que me quede con el billete, me dan el billete con una bolsa. Y yo vengo y le rezo el billete. Bueno, esto es para comprarme un carro. Le rezo el billete y el dinero les llega para su carro, ¿no? Pues lo meten en la bolsa. Está multiplicado, bendecido. Yo les voy a enseñar, o sea, yo les voy a enseñar a cómo hacer eso, ¿no? Porque es una acción de multiplicación del dinero. Nosotros vamos orando, orando, el dinero se ora, le damos una oración al dinero con la sensación de que se va a purificar, y definitivamente purifico mi dinero. Un tips más que le voy a dar a mi amiga china, que va a recorrer a todos ustedes.
Si tú, amiga, estás creando una acción en donde sientes a la persona, mira, oye, estoy haciendo esto, pero vaina, te estamos estafando. Tú estás condenando a esa persona a ser estafado. ¿Me explico? Estás ensuciando su dinero. Nosotros siempre tenemos que bendecir el dinero. De hecho, cada vez, eso fue en una época, ya ni me acuerdo el año, 2005, 2008, no me importa. Fue un año que me dedicaron a la escuela del dinero. Un año me enseñaron acerca de la gran sabiduría del dinero. En ese año me enseñaron lo siguiente: cuando yo voy a cualquier establecimiento, yo tengo que pedirle a Dios que se le multipliquen las finanzas a esas personas, porque esa multiplicación me va a multiplicar a mí. Bueno, mami, pero es que cuando tú comienzas, sumérgete en tu ola. Sumérgete en tu ola. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo le pido a Dios que sus finanzas se multipliquen. ¿Por qué yo voy a pedirle a Dios que las finanzas tuyas se multipliquen si tú eres multimillonaria? ¿Para qué? Para que se multipliquen las mías. Una terapia mayor. Vamos a regalarle un pan a una persona que tenga mucho dinero. Ah, ¿por qué? Porque de esa forma estoy reconociendo que somos todos seres humanos y que la multiplicación del dinero, así como va para allá, también viene para acá, porque es una acción. Eso es una acción llamada acción-reacción. Reacciono ante eso. Yo estoy activando una movilización. Si yo voy al maravilloso, amplio, bueno, voy a toda la familia chino, no nada más, voy a ir al banco. ¿Cómo limpio mi dinero? Bueno, qué vaina más buena. Yo vengo y agarro y bendigo las finanzas de los dueños de los bancos. Que se les multiplique. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando mi finanza, porque yo estoy bendiciendo ese dinero. No es una acción de... Sí, pero le está bendiciendo las manos al cajero. No al dueño. Ajá. Pero le estás bendiciendo. No, es que está bien que bendiga las manos al cajero, pero bendice al dueño del banco. Bendice. Cuando tú bendices al exitoso, tú también comienzas a formar parte de eso. Cuando bendices al exitoso, formas parte del exitoso. Y en caso contrario, cuando tú bendices al que te está manifestando esa proyección, definitivamente sus finanzas están creciendo y las tuyas más. De igual forma, cuando tú bendices el dinero que estás dando a los proveedores, que son pequeños, disminuidos, menos que tú, esos seres se encargan de que te abran las puertas hacia los espacios que tú vas más, porque recuerda que tú observas a esas personas en un grado menor que tú, pero tú vas hacia unos grados más altos, eso es lo que tú quieres, pero no quieres que te vean así, quieres que te vean es completo, ¿cierto? Entonces la misma acción. Tú comienzas a ver a esas personas, pues bendigo este dinero, que se te multiplique, se te abran todas las puertas. Tú estás garantizando que esa otra persona que está en un rango mayor que tú, te haga lo mismo. Yo quiero que se te multiplique tu vaina. ¿Ah? ¿Comprende? Es una acción. ¿Ah? Son acciones que nosotros a veces no nos damos cuenta, nos dejamos llevar por las tribulaciones aprendidas, lo que nos generó acciones de miedo, lo que a veces nos enseñó la familia, porque también las familias con sus conciencias dormidas nos generaban eso. No le quiero decir familias, conciencia mala o buena, esa vaina no es, es conciencia dormida. Desde la conciencia dormida, las personas, pues por supuesto, nos enseñaron acerca de la envidia, la codicia, la cosa negativa, la vaina. Pero nosotros vamos abriendo una puerta distinta y nosotros vamos reencontrándonos con este maravilloso
ay, que me encanta hacer esto. Esto me encanta, esta sensación me encanta, ¿no? Ojalá y todos ahorita hubiesen traído de las dos monedas. ¿Tienen todos? Perdón, billetes. ¿Tienen billetes? ¿Trajeron de las dos? ¿Todos lo trajeron? Bueno, se puede hacer lo mismo porque ahora vamos a hacer esto. Este proceso hay que activarlo. Cuando nosotros estemos en una condición en donde definitivamente quiero activar la energía del dinero. No importa, eso es una energía, eso es una energía. Empezamos así o simplemente yo hago una rueda en donde todos vamos a empezar a movilizarlo, ¿ok? Esa es una movilización en donde vamos a generar esta acción. Esto es respeto, esto es intercambio, esto es cultura. ¡Qué magia! ¡Qué magia tan buena! ¿Quién estará aquí? ¿Qué? ¿Estos billetes deberían de ser míos? ¿De quién será esta vaina que ya tiene toda esta cosa? Mira, ¿qué me ibas a preguntar? Bueno, cuando te suceda eso, que empieces con la sensación, fíjate, acuérdate que se te movió un estafador allí atrás, ¿sabes? Eso es porque hubo un ladrón en la familia. Un ladrón, pues, un estafador, un hurtador. Usted baja la cabeza porque eso fue lo que te enseñó tu papá, ¿sabes? Que no puedes hacer lo que quieres. Y recibes lo que Dios te está dando. ¡Claro! Mi mamá hace, no sé, como 6 años se encontró $1,000 en una cartera. ¿Cómo? Se encontró $1,000 en el piso. Porque ella trabajaba en los espacios de crucero. A alguien se le cayó. $1,000. Ay, qué vaina más buena, coño, ¿cómo no se lo encuentro? Y yo me encontré las lolas de mis hijas. bueno. Claro. Por supuesto, nosotros tenemos que aprender a bendecir esta cosa bella y maravillosa. Ajá. Bueno, pero resulta ser que el maravilloso espacio del dinero nos da la oportunidad de decir, están en el camino correcto. La moneda te dice, estás en el camino correcto, sea lo que sea, a lo mejor no es en la calle, estás en el camino, es que viene un espacio de dinero importante, recójalo y siéntelo. Y tengan sus tesoros. El tesoro es, bueno, yo estoy depositando un mensaje, el mensaje llegó, ya yo lo acepté. ¿Ok? Pero no dejaste el mensaje, simplemente no aprendiste algo que después las chispas de colores te lo mostraron. Esas monedas se van a encontrar con tres importantes. Claro. Ah, bueno, siempre, qué bueno, te persigue. Las limpia, bendice a tus hijos. Sí, hay una persona que es latino, son los únicos que se avergüenzan cuando le dicen que es ambicioso. Le dice a uno.
los que tenían mucha plata. Los que tenían mucho de riqueza, los caciques, ajá, usaban para traer el retorno. Pero en ese caso es miedo. Miedo. Lo que no quieres es compararte. Si el español era el que vino a buscar toda la avaricia, ¿no? Vino con todo, con tener. ¿Qué hizo? Maltrató al indio y en nombre de ese indio, a ti te da vergüenza tener dinero porque te sientes blanca. ¿Me explico? Bueno. Bueno, ¿y qué es lo que te estoy diciendo? Te da demasiada vergüenza ser una de las blancas, porque estás muy conectada con el indio. El indio que vivió en un tiempo, ¿ok? El indio que vivió en ese tiempo, que vivió un sacrificio, que vivió un dolor, pero nosotros somos otra historia. Nosotros estamos transformando esa historia, pero en ese momento tú, en nombre del indio, vas a darte la oportunidad de reencontrarte con tu propio reino, que son todas tus riquezas. Esa es otra cosa. ¿Qué cosa más buena que en nombre del indio nosotros crezcamos? Porque ellos no pudieron. Claro, esos ancestros te están pidiendo, recupera lo tuyo. Eso es lo que te están diciendo. Lo que pasa es que tú no lo entiendes. No te están pidiendo que seas blanca, te están pidiendo que seas... obtengas lo que te corresponde en nombre de él. ¿Qué era eso? Pues tengo hambre demasiada. Ay, sí. Vamos a comer.